este homenaje en honor a la ministra Margarita Luna Ramos. Me permitiré presentar las distinguidas personalidades que nos acompañan. Nos honra con su presencia la doctora Margarita Luna Ramos, ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Agradecemos la participación y presentamos al doctor Adrián Joaquín Miranda Camarena, director de la División de Estudios Jurídicos de la Universidad de Guadalajara. Es un honor nos acompañe la doctora María Leoba Castañeda Rivas, directora de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México. Presentamos al señor doctor Jorge Fernández Ruiz, coordinador del posgrado en Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México. Presentamos al maestro Adalberto Ortega Solís, presidente del Consejo Social de la Universidad de Guadalajara. Agradecemos su participación y presentamos al maestro Carlos Ramiro Ruiz Moreno, coordinador del posgrado en Derecho de la Universidad de Guadalajara. Sin más preámbulos, le permito ceder el uso de la voz al maestro Carlos Ramiro Ruiz Moreno, quien moderará este homenaje. Es motivo particular de orgullo para la organización del 17º Encuentro Internacional de Juristas, dar la más cordial bienvenida a cada uno de los integrantes de esta mesa, así como a los invitados especiales que hoy nos honran con su presencia en ocasión de este merecido homenaje. Comenzaré platicando en términos generales acerca de lo que significa para la coordinación de posgrado en Derecho, que es la dependencia de la División de Estudios Jurídicos, antigua Facultad de Derecho de la Universidad de Guadalajara, ser corresponsables del homenaje que ha emprendido la Universidad Nacional Autónoma de México en torno de la vida y obra de la Margarita, señora ministra Margarita Beatriz Luna Ramos. En términos particulares, me permitiré presentar ante todos ustedes una breve reseña curricular de la ministra, y a partir de ella organizaremos la intervención de nuestros honorables panelistas. La doctora Margarita es licenciada en Derecho, egresada de la Universidad Nacional Autónoma de México, en donde con posterioridad estudió la especialidad en Derecho Constitucional y Administrativo, la maestría y el doctorado en Derecho. En su formación académica ha cursado diversos diplomados, entre los que se encuentran la especialización judicial en el Instituto de Especialización Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, el diplomado sobre arbitraje comercial internacional impartido en la Escuela Libre de Derecho y el curso de Derecho Norteamericano en la Universidad Iberoamericana. Ingresó al Poder Judicial Federal en la Ciudad de México, Distrito Federal, en el año de 1975. Ha ocupado todos los puestos que integran el escalafón de la carrera judicial: oficial judicial, mecanógrafa, actuaria y secretaria de juzgado de distrito, secretaria proyectista del Tribunal Colegiado, secretaria de Estudio y Cuenta de las Salas Penal y Administrativa de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en donde también fue tesorera y la primera mujer presidenta del Colegio de Secretarios de Estudio y Cuenta del máximo tribunal de nuestro país. En febrero de 1986 fue nombrada juez de distrito en materia administrativa en el Distrito Federal, cargo en el que permaneció durante casi 7 años, periodo en el cual fue ratificada decana de dichos funcionarios y la primera mujer presidenta de la tercera reunión nacional de jueces de distrito, efectuada en el año de 1992. En enero de 1993 fue designada magistrada de circuito, cargo que ocupó durante 10 años, 2 en materia laboral y 8 en materia administrativa, lapso en el cual también fue la primera mujer propuesta por los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y designada por el Congreso de la Unión como magistrada en materia electoral.
para integrar la sala de segunda instancia del entonces Tribunal Federal Electoral. Es miembro de los comités de tutoría de amparo y derecho constitucional y administrativo en el doctorado de la División de Estudios de Posgrado de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México y pertenece al claustro de doctores en Derecho de la máxima casa de estudios. Fue integrante del Comité Técnico de la Escuela de Derecho de la División de Estudios Superiores del Centro Universitario México. Miembro honorario de la Academia Mexicana de Derecho Fiscal y de Amparo. Miembro numerario del Grupo de los 100 del Centro de Innovación, Desarrollo e Investigación Jurídica para Latinoamérica. Hasta aquí dejaré esta breve reseña curricular de la doctora Margarita Beatriz Luna Ramos, para quien pido en este momento un fuerte aplauso. Comenzaremos ahora rogando la participación de la doctora María Leoba Castañeda Rivas, directora de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, para presentar una breve reseña de la obra que publicó la Universidad Nacional Autónoma de México. Por favor. Muchísimas gracias, muy buenas tardes, tengan todos y todas ustedes. Para mí es un grato honor estar en esta gran ciudad de Guadalajara, Jalisco, en primer lugar por el cariño que tengo como vecina colimense a esta entidad, así que para mí siempre que vengo aquí me siento muy cerca de mi tierra, o casi podría decir que en mi tierra, lo cual siempre me halaga y es para mí un grato honor. Además, venir por una razón que es de lo más valioso, de lo más importante, al máximo nivel que pueden aspirar las personas que hacen de la vida académica y profesional un apostolado, una labor honesta, cotidiana, como es la de la señora ministra Margarita Luna Ramos y como es la del señor doctor don Jorge Fernández Ruiz. Todos creo venimos del mismo evento, así que para mí aprovechar este foro para rendirles un homenaje a los dos es algo que, como segunda razón de mi presencia aquí, es sumamente valioso, porque el doctor recibió por la mañana un doctorado honoris causa, una calidad importantísima para un académico que deriva del gran esfuerzo y del gran trabajo que ha hecho para formar a generaciones en las que incluso ha tenido a los grandes políticos del país que han generado el cambio, la evolución, de manera que eso pues reditúa en que esta gran casa de estudios, la Universidad de Guadalajara, se une con la UNAM, porque él es hijo de las dos. Hoy aquí habló de su alma mater, pero él cuando llega a México, en su casa de estudios cotidianamente, dice: aquí estoy en mi alma mater también. Eso nos hermana, eso nos une. Pero ¿qué puedo decir de nuestra queridísima amiga, doña Margarita Luna Ramos? Y le digo doña por la calidad que tiene, pero en realidad es una mujer sumamente joven, por supuesto, y yo estoy muy contenta porque ella encabeza los libros en homenaje a mujeres distinguidas, mujeres que han hecho historia en el desenvolvimiento de la vida jurídica, jurisdiccional, profesional, de manera que es muy grato honrar, es muy grato hacerles un distinguido reconocimiento, porque además los dos tienen algo en común. Son personas, son seres humanos de una gran bonomía, en primer lugar, de una gran honestidad, una gran verticalidad, pero con una gran sencillez. Y mientras más sencilla es una persona,
todavía su labor se convierte en algo mucho, mucho más grande. De manera que yo estoy muy contenta, me agrada estar aquí y bueno, este primer trabajo que ofrece más de 40 artículos, más de 40 autores, en donde 13 de ellos son mujeres, pues me lleva a pensar en esa equidad de género, en esa pretendida igualdad, que yo no me gusta llamarle igualdad. Me quedo muy contenta con el aspecto de la equidad de género, que se tiene que ir haciendo como un cambio cultural, y que Margarita Luna Ramos, en su trabajo, en su vida familiar, en su desarrollo en la Facultad de San Cristóbal de las Casas, en la Facultad de Derecho de la UNAM, en nuestro posgrado, en toda su labor y toda su carrera judicial, en diversas, yo creo que ella es de las que ha ido en todas las etapas desenvolviéndose, como su currículum lo demuestra, como su hoja de vida nos demuestra, todo lo que ella ha ido ejecutando, siempre en el ánimo de que las mujeres deben tener un lugar importante en la participación, en la toma de decisiones, en la vida política, cultural, en la organización de los poderes del Estado. Y ella lo decía en alguna ocasión, y tomando nota de que a veces en el servicio civil de carrera, de la entidad, del organismo de que se trate, pues a veces la mujer gana, pero no del todo tiene la factibilidad de lograr ejercer esa plaza que ganó, porque le dicen, pues sí, ¿qué crees que ganaste? Pero te toca en Chihuahua. Y ella tiene su desarrollo familiar en la Ciudad de México. Y entonces la mujer tiene la entereza, la fuerza de anteponer a su interés laboral, profesional, el interés de la familia. De manera que eso a veces ha generado que los números de las personas que ganan, hubo por ahí en la vida política del país el caso de las Juanitas, que ese es un caso que creo la resolución ganó por ahí un premio, pero pues es un caso muy complicado de una discriminación en el siglo XXI, y que dicen, pues bueno, le cedemos al varón. Y nosotras, las mujeres, ya no queremos estar en el segundo plano. Entonces yo alabo, recojo, aprendo de esa calidad que Margarita tiene, la señora ministra Margarita Luna Ramos tiene, en relación a la equidad de género. En esa base de equidad de género, en esa base de un reconocimiento de iguales, se trabajó, se pensó, y yo aquí quiero hacer un público reconocimiento al doctor don Jorge Fernández Ruiz, porque estos libros, este libro está firmado por el programa del posgrado en Derecho, por la Facultad de Derecho de la UNAM, ambos de la UNAM, pero es muy importante que es una serie de 10 libros en donde se va a rendir el homenaje a mujeres destacadas, a mujeres que han dejado huella y que cuando las recordamos, pues nos damos cuenta de que en realidad no fueron, digo, ahorita las vemos como privilegiadas, pero ellas tuvieron que luchar muy fuerte, porque a veces pues hay quienes son muy celosos de la actitud masculina, por no hablar de misoginia, pero en realidad son tan celosos que dicen las tesis de las mujeres deben ser de cocina. Y no, las tesis de las mujeres tienen la cualidad de ser exactamente con el mismo contenido que el trabajo del varón, porque aquí estamos en un plano de igualdad. Entonces, nuestra Facultad de Derecho, el programa del posgrado en Derecho de la Universidad
Nacional Autónoma de México, que coordina el doctor Fernández Ruiz, tuvieron esta idea y vamos a rendir homenaje, en primer lugar, a la ministra Margarita Beatriz Luna Ramos, y quisimos que sea en vida hermano, en vida son siempre mejor los reconocimientos. Luego vendrá otro para que estén ustedes pendientes y los invitaremos con mucho gusto, en honor, en homenaje a la ministra Olga Sánchez Cordero. Después viene otra edición a la ministra Irma Juez Arquiz, a Clementina Gil del Este, a Victoria Adato Green, a Marta Chávez Padrón, a Fausta Moreno Flores, a Gloria León Orantes, a Liviera Ayala Manso y por último a la ministra Cristina Zamorán de Tamayo, que estoy segura todas ellas en la época que les tocó vivir tuvieron que ser sumamente brillantes y además combativas, porque no es fácil, no es fácil competir en un mundo de varones, de manera que hemos cambiado y todavía debemos cambiar más. Nuestro señor rector de nuestra máxima casa de estudios, el doctor José Hernando Robles, dice: la mujer ha escalado muchísimos, muchísimos peldaños en el lugar que debería tener, pero todavía debemos trabajar más en la cultura. Yo los invito a que tengamos un cambio en la cultura del cambio hacia una actitud equitativa con las mujeres. Eso es algo para mí fundamental, algo muy importante, y lo vemos en el libro. Se ofrecen una serie de trabajos, yo estoy segura que los comentaristas nos platicarán de algunos de los trabajos. Aquí veo algunas coautoras y autoras y autores de esta universidad, del extranjero, de la UNAM. Vemos también, y con mucho agrado, a don José Antonio Pérez Porrúa, su distinguida esposa, que nos acompaña, porque ellos son verdaderamente unos fervientes conocedores y creyentes de la difusión de la cultura jurídica, porque siempre en la Facultad de Derecho decimos, y son referentes en los libros de nuestros maestros, ¿qué sería de la Facultad de Derecho sin la editorial Porrúa, que ha dado cauce de forma muy importante a las obras de esa gran planta docente con que cuenta la UNAM en el ámbito jurídico? Esta obra... ¡Ah, qué hermoso! ¿Qué sería Porrúa sin la Facultad de Derecho? Bueno, sin esos autores de gran calidad que son a nivel nacional. Pero el ámbito jurídico ha sido muy bien desarrollado, tanto de la UNAM como de otras universidades, y por supuesto la de Guadalajara ocupa un lugar muy, muy importante. Pues yo no quiero cansarles con el uso de la palabra, porque de pronto a veces uno toma el micrófono. Les recomiendo el libro, tiene más de 900 cuartillas, es un libro en homenaje, en donde se reúne la pluma de personas de gran calidad. Por ahí ando yo, no estoy de gran calidad, ni lo piensen, pero con mucho cariño escribí en homenaje a doña Margarita Luna Ramos, y estén pendientes, tendremos las otras ediciones y será para nosotros un gran honor que este reconocimiento de mujeres destacadas, de mujeres que han hecho historia, sea un objetivo para que logremos fines muy importantes. Cambio de cultura, en donde debemos trabajar hombro con hombro, complementados, y no como si cada quien fuera una ínsula, que eso es lo negativo del machismo, o de a veces sí tenemos actitudes en donde la mujer dice aquí hay matriarcado y se cae a los demás, ¿no? De manera que ningún extremo es positivo, y para mí es muy grato, y felicito a la Universidad de Guadalajara por ese gran éxito que tuvimos el día de hoy, con dos homenajeados de una gran, gran calidad, que lo merecen, y que además la cerecita del pastel será
esa sencillez, esa forma de ser, esa bonomía y el gran sentido del humor que tienen los dos además. Felicidades, enhorabuena y muchas gracias, señor director, señores integrantes de la mesa de honor, maestros y alumnos que nos acompañan de la facultad, nuestra jefa del posgrado, bueno, no digo nombres para no omitir a nadie, pero para mí es muy grato estar aquí y les invito, hay que conocer el libro y hay que seguir trabajando en la equidad de género. Muchísimas gracias, enhorabuena. Muchas gracias por su intervención a la doctora María Leoba Castañeda Rivas. Hago la aclaración de que la doctora Castañeda es además la primera directora en toda la historia de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, precisamente en encabezar los trabajos académicos de investigación y de extensión de esa dependencia tan importante de la Universidad Nacional. A continuación, y pediré para ello de manera muy breve, se sirva a hacer uso de la palabra mi querido maestro, don Alberto Ortega Solís, a efecto de hacer la presentación correspondiente en nombre de la Universidad de Guadalajara. Por favor, maestro. Muchas gracias. Muchas gracias. Bienvenidos todos. Hay momentos de la trayectoria de una persona que retratan en un solo instante el curso y esencia de su vida. Por ejemplo, el corte del nudo gordiano por parte de Alejandro Magno, el cruce del Rubicón por parte de Julio César, el París bien vale una misa de Enrique IV, la autocoronación de Napoleón, el pronunciamiento de don Mariano Otero por un amparo con efecto relativo, la carta de don Benito Juárez a Maximiliano en que rechaza los términos del tránsito al Segundo Imperio, la decisión de Harry S. Truman de soltar la bomba atómica en Hiroshima, la actitud de John F. Kennedy frente a los misiles soviéticos en Cuba, la postura de don Felipe Tena Ramírez frente a las intromisiones del Ejecutivo en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Algunos de estos momentos representan valentía, otros maldad, unos más la impronta del intelecto que cambia la historia, pero todos evidencian indiscutiblemente el carácter e idea del mundo de sus autores. Existe un momento en la vida de la ministra doña Margarita Beatriz Luna Ramos que es su corte de nudo gordiano, su cruce del Rubicón, su plantar cara frente al poder autoritario, y quiero dedicarle unos minutos a expresar lo que implica y cómo retrata de cuerpo entero a esta jurista valiente hasta el último sentido de su ser. Era septiembre del año 2013, el Pleno de la Suprema Corte discutía la contradicción de tesis 293/2011 que planteaba: de hecho, si los tratados internacionales debían prevalecer por encima de la Constitución General de la República, la opinión publicada, que no es igual a la opinión pública, las redes sociales y, en general, un grupo de personajes que oscilan entre la ignorancia y la deshonestidad intelectual, agredían a la ministra Luna Ramos, que tiempo atrás había señalado que nada podía estar por encima de la Constitución. Sin embargo, parecía que triunfaría el proyecto que proponía proponía que los tratados redefinieran el bloque de constitucionalidad. La mayoría de los ministros lo respaldaban y había una presión desde las redes sociales y los columnistas interesados para que en la práctica se impusiera una lógica de los derechos humanos que no era la aprobada en la reforma constitucional publicada el 10 de junio del 2011. Pero había una defensora de la Constitución, sólida como el peñón de Gibraltar, Margarita Beatriz Luna Ramos. Y ella lo cambió todo. Como maestra, con maestría,
carácter y fina inteligencia, la ministra hizo ver a sus compañeros que nuestra Constitución tiene decisiones fundamentales que simplemente serían imposibles de homologar con tratados internacionales pactados desde la diplomacia y, por ende, desde el privilegio del acuerdo y la buena imagen global por encima del interés público nacional. Y la inteligentísima jurista comenzó a enumerar las múltiples decisiones constitucionales que se verían afectadas si se continuaba con la idea de que un tratado definiera lo que el constituyente debía establecer. No invocó a Kelsen, a Lowenstein o a Carl Schmitt, no hizo citas pedantes a juristas y autores, solo con Ulpiano recomendaba, hizo ver qué era lo que correspondía a cada quien y, con la maestría que el juez Marshall mostró para sacar adelante la decisión de Murphy contra Madison, doña Margarita logró que sus compañeros comprendieran que seguir el proyecto de superioridad de los tratados era una decisión incongruente con los hechos por la Corte desde que ellos eran ministros. Queda para la doctrina la explicación de que una constitución no puede renunciar a su rango jerárquico sin crear una paradoja jurídica o que una ley fundamental rígida no pueda ser reformada con un procedimiento alternativo que involucra al Poder Ejecutivo y una Cámara Legislativa. La ministra Luna Ramos cortó un nudo gordiano, cruzó el Rubicón, a pesar de los ataques estólidos e irracionales de una comuna de desconocidos del derecho o de traidores al interés nacional. Y logró que se restableciera el orden constitucional, ella solita, desde su asiento en el Pleno de la Corte, con las únicas herramientas de su lógica jurídica, conocimiento y capacidad argumentativa. No necesitó cuentas de Twitter, de memes, de caricaturas o columnas cargadas de mentiras. Le bastó ser un dique de carne y hueso con todo el valor del alma de la toga. El libro que se presenta hoy es un homenaje a la inteligencia y valentía de ese espíritu que encarna el talento y el esfuerzo en movimiento de una joven mujer que fue oficial judicial, como aquí ya se dijo, y a base de trabajo y razón ha llegado al más alto tribunal de México. En este libro de 913 páginas, coordinado por el eminente jurista doctor don Jorge Fernández Ruiz, al que le agradezco el que yo esté aquí y al que le agradezco que me haya permitido ser uno de los articulistas, el más humilde, pero quizás el que más sinceramente también estima a la ministra. Hay participaciones de plumas destacadísimas, como la del administrativista argentino Agustín Gordillo, los ministros mexicanos Arturo Saldívar y don Juan Silva Mesa, el ex Ombudsman Nacional, don José Luis Soberanes, y autores de múltiples latitudes jurídicas como Alan Reward de Venezuela, Jaime Orlando Santofino de Colombia, François Julien Lefebvre de Francia, ilustres abogados de la máxima Casa de Estudios de México como la doctora doña María Leobarda Castañeda Reyes, aquí presente y que me precedió en el uso de la palabra, y Luis Raúl González Pérez, entre otros. Y obviamente nuestro amigo, muy querido, el doctor Ángel Guillermo Ruiz Moreno. Juristas a quienes refiero enunciativamente porque excedería el tiempo asignado si señalara uno y cada uno de los 42 autores que participan en este texto. El libro homenaje se encuentra agrupado por áreas temáticas: derecho administrativo, derecho civil, derecho constitucional, derecho internacional, derecho social, derechos humanos, filosofía del derecho e historia del derecho. Desde asuntos clásicos hasta los retos de la globalidad jurídica, esta obra permite obtener una panorámica de los dilemas del derecho actual.
en una época en que el sentido de los sistemas jurídicos se centra en los derechos y no en las normas, temas y debates que se creían definitivos y cerrados son materia de examen y cuestionamiento. El mundo vive una revolución jurídica y una efervescencia que no se daba desde el siglo XIX, con la consolidación de las cartas de derechos y las primeras codificaciones. Hoy, en un mundo plagado de dispersión legislativa, pluralismo que ponen a prueba la racionalidad, donde se atestigua el fracaso del formalismo jurídico y en el que el predominio fáctico y cuantitativo de la administración sobre la legislatura y los tribunales pone en riesgo al Estado de Derecho. A diferencia de lo sostenido por la sabiduría antigua, se puede decir que si hay algo nuevo bajo el sol, bastantes cosas merecen tiempo, análisis y uso de razón. ¿Cómo debe tratarse el estatuto de los menores de edad a la luz de los derechos fundamentales? ¿Qué tipo de tribunales deben juzgar a la administración? ¿Cómo deben definirse los derechos humanos en estos tiempos de globalidad? ¿Cómo debe atenderse la ponderación en el nuevo paradigma constitucional mexicano? Estas preguntas representan apenas una breve selección de los temas en los que este libro aporta luces sobre asuntos que deben resolverse con atención a las nuevas perspectivas jurídicas. Este libro es una buena guía para que tanto el abogado como el estudiante de Derecho puedan ampliar su conocimiento de temas a los que, a diferencia de los que recomendaba el gran Carrera, hay que dedicarle tiempo, estudio y reflexión. Distinguida ministra, doña Beatriz Luna Ramos, este libro es el libro fruto de un fruto más que usted ha inspirado. Así como sus argumentos han motivado partes relevantes del derecho judicial mexicano, su testimonio de vida es ejemplo para todas las mujeres y hombres que, sin importar su origen, desean contribuir al desarrollo del derecho de este país. Tal vez en algún tribunal o juzgado de México hay una joven, en este momento, una joven oficial judicial, deseosa de que el derecho prevalezca sobre el caos y el sinsentido. Quizás esa persona piense, algún día seré ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y doña Margarita, esa joven, esta joven, para lograrlo, podrá, sin discusión, llegar a ello, porque usted le abrió el camino con su esfuerzo y talento. Muchas gracias. Contundentes realmente las palabras del querido maestro Adalberto Ortega Solís, presidente del Consejo Social de la Universidad de Guadalajara. A continuación, precisamente hoy mismo, que recibió el doctorado honoris causa, otorgado por acuerdo expreso del Honorable Consejo General Universitario, el doctor Jorge Fernández Ruiz, coordinador del programa de posgrado en Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, y como representante de este ejercicio conjunto que hacemos las dos casas de estudio, la Universidad Nacional Autónoma de México y la Universidad de Guadalajara, le rogamos se sirva hacer uso de la palabra para presentar la obra homenaje a la ministra Margarita Beatriz Luna Ramos. Su venia, señor director. Con el permiso de los integrantes del presidio, con la benevolencia de todos ustedes, me permito expresarles
que la Facultad de Derecho y la coordinación del programa de posgrado en Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México acordaron rendir homenaje a la egregia jurista mexicana Margarita Beatriz Luna Ramos, ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cargo en cuyo desempeño ha contribuido de manera importante al desarrollo de la ciencia jurídica y con ello a construir en México el Estado democrático de derecho a fuer de forjar la doctrina y la jurisprudencia mexicanas. Nuestra homenajeada tiene una brillante y larga carrera judicial. Su relevante trayectoria en el Poder Judicial de la Federación se ha apoyado en una sólida formación académica que le permite obtener con mención honorífica el grado de doctora en Derecho en la Universidad Nacional Autónoma de México, en la que forma parte de los comités de tutoría de amparo y derecho constitucional y administrativo en el doctorado de la División de Estudios de Posgrado de la Facultad de Derecho que jefatura la doctora Patricia Forzán Villalobos. Su vocación de jurista condujo a nuestra homenajeada a las aulas universitarias. Su amor por la justicia la impulsó a la judicatura y en atención a su brillante trayectoria se ha erigido esta monumental pirámide en la que no se ha empleado piedra, cal, arena, cemento ni hierro, porque se ha construido con el talento, el saber y el conocimiento en materia jurídica de sus autores. Damas y caballeros de reconocido prestigio en el campo de la ciencia del derecho en sus respectivos países, Argentina, Canadá, Colombia, Ecuador, El Salvador, España, Francia, Honduras, México, Nicaragua, Portugal y Venezuela, donde se han destacado ya como abogados, notarios, fiscales o jueces, o bien como profesores o investigadores de la ciencia jurídica, que gustosos han concurrido a levantar este monumento académico en honor de nuestra homenajeada. Erigido con valiosas disertaciones jurídicas, como la del doctor Juan Silva Mesa, presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sobre la nueva ley de amparo en el marco de la protección de los derechos humanos, como el ensayo del eminente jurista Luis Raúl González Pérez, abogado general de la Universidad Nacional Autónoma de México, acerca de la Suprema Corte de Justicia y la autodeterminación académica, o el estudio del ícono del derecho administrativo argentino, doctor Agustín Gordillo, relativo a la reforma de los procedimientos administrativos en el continente americano, o la investigación del profesor emérito de la Universidad de París, doctor François Julien Laverrier, concerniente a la protección internacional de los extranjeros en el derecho internacional y europeo, o como el ensayo jurídico del doctor Augusto Hernández Becerra, magistrado del Consejo de Estado de Colombia. En fin, el artículo del exdirector de la Facultad de Derecho de la Universidad de Guadalajara, maestro y notario público Adalberto Ortega Solís, respecto del mínimo vital y el transporte urbano. Todas ellas preciadas baldosas intelectuales que integran este obelisco editorial destinado a rendir
lentecían a la doctora y ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Margarita Beatriz Luna Ramos, a quien, usando las palabras del jurista poeta, ministro que fuera de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Enrique Pérez Arce, diré: salve, excelsa soberana, emocionado a tu palenque acudo, y rindiendo tus pies, armas y escudo, como en la antigua gesta castellana, apasionadamente te saludo. Grandemente elocuente en sus palabras la intervención del señor doctor Jorge Fernández Ruiz, doctor honoris causa por la Universidad de Guadalajara en esta mañana. A continuación voy a rogar encarecidamente al señor doctor Adrián Joaquín Miranda Camarena, director de la División de Estudios Jurídicos Antigua Facultad de Derecho de la Universidad de Guadalajara, se sirva a hacer uso de la palabra y haga entrega del testimonio que se presenta con motivo de este homenaje a la señora doctora Margarita Beatriz Luna Ramos, ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Doctora Margarita Luna Ramos, expresarle primero nuestro beneplácito, por supuesto, que esté con nosotros en este evento importante que se organiza en pro del Estado de Derecho. Sabemos que usted es una persona que ha dedicado su vida a la docencia del derecho, pero sobre todo a procurar que México viva realmente en un Estado de Derecho. Para eso tenemos una magistrada, una ministra, una magistrada, juez, notificadora, ahora ministra, ya lo decía el maestro Alberto Ortega Solís, algún día llegaré allá. Ese es el ejemplo que nos deja, ministra. Es por eso que le suplicamos no cambie ni un ápice de su forma de ser, porque reitero, ese para muchos de nosotros, es el ejemplo. Por favor. La Universidad de Guadalajara, el Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades, la División de Estudios Jurídicos, la Coordinación del Posgrado en Derecho, otorga el presente testimonio de honor a la doctora Margarita Beatriz Luna Ramos, ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en mérito a su destacada trayectoria académica y reconocida carrera judicial en nuestro país. Atentamente piensa y trabaja, firman el de la voz y el maestro Carlos Ramiro Ruiz Moreno, coordinador del posgrado en Derecho. Más que merecido, ministra. Gracias por su intervención al señor director de la División de Estudios Jurídicos, doctor Adrián Joaquín Miranda Camarena. A continuación, por tantas y tan socorridas alusiones personales, me permito rogar a la doctora Margarita Beatriz Luna Ramos se sirva a hacer uso de la palabra. Muchísimas gracias, muy buenas tardes tengan todos ustedes, es de veras para mí motivo de gran placer estar en esta ciudad. Siempre he pensado que visitar la ciudad de Guadalajara constituye un deleite para nuestros sentidos. Es recrear la mirada en la belleza de un paisaje colonial esculpido en cantera,
su centro histórico de Ciudad Antigua, cuya insustituible aristocracia virreinal se erige expectante y señorial. Ciudad cuyos espléndidos edificios, como el Hospicio Cabañas, que orgullosamente alberga el mural del Hombre de Fuego, su teatro degollado de estilo neoclásico, las originales torres de su catedral, la Plaza de Armas, en la que se encuentra el centro del Estado, en la que vive cotidianamente la vida ciudadana, la sociedad jalisciense, en sus museos que con orgullo resguardan su arte y en centenarias edificaciones que se mantienen erguidas, desafiando al tiempo como mudos testigos de las épicas gallardías de sus hijos. Cuna de ilustres jaliscienses como don Mariano Ter, aquí ya mencionado, como don Ignacio Luis Vallarta, como don Agustín Yáñez, como don Gonzalo Curiel, como don José Clemente Orozco, como don Pablo Moncayo. Hijos todos de este estado maravilloso que cincelaron con su vida las páginas de nuestra cultura y de nuestra historia. Ciudad cuyas expresiones culturales se desbordan en celebraciones como el Festival de Cine y como esta espléndida y grandiosa Feria Internacional del Libro de Guadalajara. Ciudad de historia, cultura y tradición, tierra del tequila y del mariachi, símbolos de nuestra identidad nacional. Ciudad en la que su gastronomía es sin igual. ¿Quién no ha sentido ese delicioso placer que provoca el picante de sus tortas ahogadas? La birria, el pozole y tantas otras comidas más. Se les hizo agua la boca. La excelencia de un lugar la hace la vigencia de su gente, trabajadora, honesta, progresista, visionaria, dotada de esa gran calidad humana que hace cegar la emoción del peregrino que, como yo, el día de hoy, tiene la gran fortuna de pisar esta hermosa tierra tapatía. Gracias a la Universidad de Guadalajara y gracias a la Universidad Nacional Autónoma de México, gracias a todos ustedes, al posgrado de Derecho de las dos universidades, gracias a todos los autores que plasmaron sus ideas en este libro, y muchos de ellos están aquí presentes, no quiero nombrarlos porque me apenaría muchísimo omitir a alguien, pero les agradezco desde lo más profundo de mi ser que hayan vertido su colaboración en este maravilloso, maravilloso libro. Han hablado quienes me han precedido en el uso de la palabra, pues de cosas que en lo personal me llegan muy directo al alma, muy muy directo. La doctora Leoba pues manifiesta situaciones que como mujeres pues nos ha tocado vivir, a lo mejor en alguna recóndita etapa de nuestra vida profesional, pero creo que quienes más las han sufrido fueron nuestras predecesoras. Creo que el camino que ellas recorrieron de alguna manera nos ha servido para las que hemos venido detrás, pero la actuación de mujeres como la doctora Leoba, como la doctora Patti Cruzein, que finalmente ponen a la vista de toda la sociedad que las mujeres tenemos la misma capacidad intelectual. No digo que seamos iguales, porque no lo somos. Si así fuera, este mundo sería muy aburrido. La misma capacidad intelectual, y que bueno, además en esta solidaridad con las mujeres han ideado un premio tan hermoso como el que hoy me brinda. Siempre cuando estamos a fin de año, hacemos, cuando la rueda del tiempo nos ubica en las postrimerías de un ciclo anual, los seres humanos consideramos oportuno hacer un balance histórico, un recuento de logros y pendientes, en el que la clara visión de triunfos y fracasos nos ayudan a construir el sendero que tonifica la indomable tenacidad que es la vida. En la balanza de mi existencia, el peso de este acto que hoy nos convoca inclina notablemente el platillo que aglutina los hermosos momentos y trascendentes de mi vida profesional. Fortalece y dignifica mi espíritu, porque sobre todo se convierte en importante incentivo
que impulsa de manera generosa e implacable mi actual cotidiano. Dice un pensamiento popular que cuando el cuerpo no tiene modo de expresión para algo sublime, llora. Pero cuando conoce las lágrimas, está listo para saber lo que es la alegría. Cuando la doctora Laura Castañeda, directora de la Facultad de Derecho, primera mujer en 450 años de la facultad, me hizo favor de comunicarme que con aprobación de su consejo técnico determinó erigir la rotonda de las juristas ilustres para rendir un homenaje a las 10 primeras mujeres que hasta hoy han ocupado un sitial en el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación a través de la expedición de un libro que se integraría con diversos artículos de reconocidos juristas nacionales y extranjeros, coordinados en mi caso por mi queridísimo maestro, el doctor Jorge Fernández Ruiz, quien hoy nada menos ha sido galardonado con la presea más grande que puede otorgar una universidad, que es el doctorado honoris causa. Y además, el más merecido de todos los premios para una institución como lo es mi maestro querido. No pude evitar que se me formara un nudo en la garganta, en un sentimiento paradójico de alegría inconmensurable. Jamás pasó por mi mente que pudiera merecer este reconocimiento. Si me permite que entre por la senda de la memoria, unos meses antes el doctor Fernández Ruiz me dijo que coordinaría esta obra y que compilaría los estudios jurídicos de varias personas. Le agradecí profundamente que hubieran pensado en mí para tal distinción, pero internamente me parecía complicado reunir un número importante de artículos, pues resulta difícil distraer a los colegas de sus pesadas cargas de trabajo. Además, en los últimos años he asistido en varias ocasiones a la presentación de libros en homenaje de reconocidas personalidades del mundo jurídico, juristas de extraordinaria trayectoria y generalmente con un gran camino recorrido, separación abismal con mi persona, motivo por el cual mi pensamiento fue que la posibilidad de concretarlo me parecía prácticamente irrealizable, pero que el hecho de que mis queridos amigos, la doctora Leona y mi querido maestro, don Jorge Fernández Ruiz, hubieran pensado en mí, era más que suficiente, propuesta que al fructificar me ha hecho inmensamente feliz. Gracias, gracias por brindarme tan maravillosa oportunidad. Las razones de mi alegría fueron todavía más profundas cuando me enteré del serio, hermético, rígido proceso para la determinación seguido ante el Consejo Técnico de nuestra Facultad de Derecho. Pero mayor fue mi sorpresa cuando me percaté de que serían recipiendarias de la misma distinción las señoras ministras Olga Sánchez Cordero, Irma Juez Arquiz, Clementina Gil de Lester, Victoria Adato Green, Marta Chávez Padrón, Fausta Moreno Flores de Corona, Gloria Leonorantes, Liviera Ayala Manso y María Cristina Salmorán de Tamayo. Mujeres todas ellas que han generado un importante cambio en el ámbito jurisdiccional en beneficio de las mujeres abogadas. Cambio que no podemos negar, en gran parte ha sido generado por la valentía de estas mujeres que han sido mis antecesoras, de estas mujeres precursoras que se atrevieron a enfrentar por primera vez aquellas actividades hasta entonces exclusivas de los varones. Mujeres que desafiaron las rígidas estructuras sociales de su tiempo y las vencieron demostrando con tenacidad la existencia de una igualdad intelectual. La personalidad, trayectoria y aportes jurídicos de estas destacadas mujeres, enmarcadas en el contexto histórico que les ha tocado vivir en el mundo de la judicatura federal, continuará siendo para mí la luz en el sendero de mi desarrollo profesional. Quiero mencionar que cuando la doctora Leova hizo alusión a lo que podían haber sufrido algunas mujeres que nos abrieron este camino, vino a mi mente la llegada a la Suprema Corte de Justicia de la Nación de la primera mujer ministra, doña Cristina Salmorán de Tamayo, que se dio en el año de 1961. Recordarán ustedes que el voto a la mujer nos lo dieron en 1953 bajo la presidencia del presidente Ruiz Cortines.
Él quiso concretar su reforma precisamente nombrando a una mujer ministra en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y los integrantes del Pleno de aquella época de la Suprema Corte de Justicia de la Nación acudieron a ver al presidente de la República y le dijeron que si nombraba a una mujer ministra de la Corte renunciarían todos. No se concretó, fue hasta 61 cuando López Mateos nombró a doña Cristina Salmorán de Tamayo. Cuando ella llegó se hacían muchas bromas, bromas como de hoy en adelante la Suprema Corte de Justicia de la Nación ya no será Corte de Justicia, será Corte y Confección. Y alguna pregunta como, ¿y la señora ministra sabrá derecho? Y hubo quien contestó, y también revés. Entonces, bueno, pues la desconfianza era muy grande y el paquete fue enorme para doña Cristina, que valientemente supo demostrar que estaba a la altura de los intelectuales, de los señores ministros de la época. Expreso mi enorme agradecimiento a la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, de manera muy especial a su directora, la doctora Leoba Castañeda, al coordinador de ella, mi querido maestro, el doctor Fernández Ruiz, al doctor Fernández, bueno, desde luego a los maestros de la División de Estudios Superiores de la Universidad de Guadalajara, que me han recibido de manera tan hospitalaria, enmarcados en esta Feria Internacional del Libro de Guadalajara, en que me han hecho sentir prácticamente en casa, y sobre todo que se han unido a este homenaje inmerecido, pero que se los aprecio y valoro desde lo más profundo de mi ser. Estoy muy agradecida también con todas las personas que de alguna manera colaboraron en la emisión de este libro, a los 40 eminentes juristas, hombres y mujeres nacionales y extranjeros, que me hicieron el favor de aportar su conocimiento y su sabiduría jurídica plasmadas en estos artículos de gran actualidad y de gran debate jurídico. Desde luego la doctora Loba, el presidente de la Corte y muchos de ustedes aquí presentes, mil gracias, mi maestro querido, don Adalberto, muchísimas gracias a todos por haber participado de veras en este libro. Reconocimiento que recibo con gran satisfacción, pero con la certeza de que mi vida no representa ninguna actuación extraordinaria, sino únicamente el feliz, muy feliz desarrollo de casi 39 años de vida profesional dedicada a la noble tarea de impartir justicia. Tarea a la que me encomendó la vida generosa y pródiga conmigo, tarea que desempeño con el legítimo orgullo que para mí representa, como abogada mexicana, ser integrante del máximo tribunal de mi país, en el cual mi única pretensión consiste en que cuando mi gestión llegue a su término, pueda retirarme con la serena quietud de quien ha cumplido su misión, dejando como huella una actuación responsable y honesta. El asunto que revelaba don Adalberto, que tuvimos recientemente en discusión en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, es un asunto que constituye un parteaguas en la aplicación de las nuevas reformas constitucionales que se dieron a partir de 2011. Fue un asunto en el que, como en la mayoría de los asuntos que discutimos en el seno del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pues brotan sobre todo la pasión por el derecho, la convicción sobre un punto de vista jurídico en el que todos propiciamos el debate, todos damos nuestros argumentos, los defendemos vehementemente, probablemente a la luz de la televisión a veces esa vehemencia sea demasiado notoria, pero créanme, es únicamente en relación al punto jurídico del que estamos plenamente convencidos. Al terminar la sesión, damos vuelta a la página. Damos vuelta a la página y esa camaradería y esa bonomía que existe entre mis compañeros se renueva diariamente. Imagínense ustedes si esas discusiones jurídicas en las que no llegamos a tener a veces un consenso para poder votar por unanimidad un asunto, las cargáramos diariamente en nuestros sentimientos y en nuestro pensamiento, probablemente ya nos habíamos matado. Pero lo importante de todo esto es que no, todo se deriva a un punto de vista profesional, a un punto de vista jurídico, en el que lo que impera es el respeto.
en el que sabemos que la violencia se da única y exclusivamente en la discusión jurídica y en el punto en el que estamos. Al salir, les digo, damos vuelta a la página y estamos nuevamente con el cariño, con el respeto y con la admiración que mutuamente nos tenemos con nuestros compañeros. Recuerden ustedes que un cuerpo colegiado de naturaleza heterogénea es la que propicia de alguna manera la riqueza del debate. Y eso es lo que tenemos en nuestra Suprema Corte de Justicia de la Nación y eso es lo que nosotros emitimos diariamente en la discusión de los asuntos, la convicción de nuestro punto de vista jurídico y el conocimiento perfecto del asunto que vamos a discutir. El papel que adquiere en el escenario de la vida institucional del país, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cobra primordial importancia. La actuación que la sociedad demanda exige el eficiente y eficaz desempeño de sus juzgadores, pues es la aplicación del derecho el mejor método de acceso a la justicia y su proclamación recta y responsable la única forma de garantizar el bien común. El honor de realizar esta tarea de impartir justicia es una de las más nobles y elevadas que puede encomendarse al ser humano, como dice André Comte. La justicia no es una virtud como las demás, es el horizonte de todas y la ley de su coexistencia. Todo valor la supone, toda humanidad la requiere. En el juzgador es importante no perder la capacidad de asombro en cada uno de los asuntos sometidos a nuestra consideración, pues la rutina, en vez de permitir la perfección de la experiencia, puede convertirse en el letargo del pensamiento. Dijo Calamandrei en su extraordinaria obra El elogio de los jueces: el juez que se habitúa a hacer justicia es como el sacerdote que se habitúa a decir misa. Feliz el anciano párroco del pueblo que hasta el último día siente al acercarse al altar la sagrada turbación que experimentó siendo sacerdote nobil en su primera misa. Feliz el magistrado que hasta el día que precede a su jubilación experimenta al juzgar el sentimiento casi religioso de consternación que lo hizo estremecerse 50 años atrás cuando en su primer nombramiento de pretor hubo de pronunciar en su primera sentencia. La preocupación perenne en mi actuación cotidiana es lograr que jamás arrepienta quienes como ustedes, todos ustedes, hoy me han dado su voto de confianza. Han creído en mí. Tengo la convicción de que pocos actos en la vida revisten tanta trascendencia para una persona como el ser reconocida, pues ello implica un gesto de nobleza de quienes lo obsequian y obliga a la reciprocidad de honrar tal distinción a quien la recibe. El ritual de extraordinario simbolismo que este acto entraña me motiva a reiterar una vez más en mi conciencia que los únicos bienes que perduran más allá de la vida son los que acumulamos en la mente y en el corazón. Y cuando ellos faltan, ningún tesoro los sustituye. Actos como el que hoy nos convoca gratifican el alma, enaltecen el espíritu y dan certidumbre al futuro de quien es honrado y distinguido. Por eso comparto este reconocimiento con todos ustedes y les refrendo mi compromiso de seguir adelante. Creo que nada más significativo el reconocimiento que hoy recibió mi queridísimo maestro, nada más significativo que el reconocer una vida institucional. Había señalado en el discurso que me honró pronunciar en su homenaje, que como lo decía en paz descanse el señor ministro Gudiño Pelayo, este mundo podría dividirse en dos: los que hemos sido alumnos del maestro Jorge Fernández Ruiz y los que hubieran querido ser. En momentos como este, no puedo dejar de evocar la ayuda invaluable de mis colaboradores que siempre han estado conmigo, el afecto entrañable de mis pares que siempre han apoyado y respetado mis posturas, el amable cariño de mis amigos que siempre me han alentado, el recuerdo sublime y perenne de mis padres, el aliento fraterno de mis hermanos y el amor, apoyo y comprensión de mi esposo siempre presente conmigo y de mis hijas que ahora no están, pero que constituyen el motivo fundamental de mi existencia. Queridos miembros del presidio, distinguido auditorio,
Gracias, gracias por este reconocimiento que hoy me otorga. Es el mejor voto de confianza que una impartidora de justicia puede recibir de su alma mater y de otra universidad hermana. El que más conforta y estimula a mi solitario corazón de juzgadora que en la resolución de los asuntos late con inquietud bajo mi toga. Muchas gracias. Todas nuestras felicitaciones a la doctora Margarita Beatriz Luna Ramos en ocasión de este acto académico. Igual que este agradecimiento a la homenajeada, queremos agradecer desde esta moderación la participación siempre distinguida de la doctora María Lloba Castañeda Rivas, directora de la Facultad de Derecho de la UNAM, del señor doctor don Jorge Fernández Ruiz, doctor honoris causa ahora de la Universidad de Guadalajara, de mi querido maestro don Adalberto Ortega Solís, presidente del Consejo Social de nuestra máxima casa de estudios, desde luego del señor doctor Adrián Joaquín Miranda Camarena, director de la División de Estudios Jurídicos, antigua Facultad de Derecho de la Universidad de Guadalajara, a quien le ruego precisamente que sirva a hacer una última intervención para tomar la palabra y declarar la solemne clausura de los trabajos relativos al 17º Encuentro Internacional de Justicia. Con la subvenia, maestro Carlos Ramiro Ruiz Moreno, primero manifestar el honor de que esté en esta mesa la ministra Margarita Luna Ramos, la directora Lloba Castañeda, el doctor Jorge Fernández Ruiz, hoy homenajeado doctorado honoris causa por la Universidad de Guadalajara, mi maestro Adalberto Ortega Solís y mi maestro Carlos Ramiro Ruiz Moreno. Previo a dar por clausurado este encuentro, tengo la obligación de darles a conocer los resultados del mismo. Y por tal motivo, les informo la numeralia del 17º Encuentro Internacional de Juristas. Y brevemente, tuvo una agenda en el doctorado honoris causa del H. Consejo General Universitario al doctor Jorge Fernández Ruiz, la celebración del 6º Congreso Internacional del Centro Universitario de Los Altos, retos y perspectivas de la seguridad pública y el primer coloquio internacional sobre el derecho humano al agua, el premio anual MABA México edición 2013, el premio doctor Jorge Fernández Ruiz a las mejores tesis de la maestría en Derecho, los homenajes académicos al maestro Francisco Javier Hidalgo y Costilla Hernández, al doctor Jorge Alberto Vidker Velázquez y a la doctora Margarita Beatriz Luna Ramos. 6 conferencias magistrales, 7 mesas de debate, 5 paneles de expertos, así como la presentación de 10 libros jurídicos y de 2 revistas especializadas. También antes de clausurar, debo dar las gracias a todos los participantes, a todos los ponentes, los esfuerzos que virtieron por estar aquí con nosotros, por supuesto, a todos los colaboradores que hicieron posible el que este encuentro sea el más exitoso hasta el que hoy donde se lleva celebrado, y me atrevo a decirlo porque he estado en varios, no en todos, pero desde que tuve oportunidad he estado y me atrevo a decirlo. Y también, por supuesto, al maestro Carlos Ramiro Ruiz Moreno por hacer posible el Encuentro Internacional de Juristas. Sobre todo a los participantes y asistentes que aquí están presentes el día de hoy, mi reconocimiento y espero haya sido esto de provecho. Y siendo, les pido de favor ponernos de pie para hacer la clausura. Y siendo las 13:45 horas del 7 de diciembre del año 2013, doy por clausurado el exitoso Encuentro Internacional de Juristas en su 17ª edición y no nos despedimos, sino decimos hasta luego, nos vemos el próximo año, el próximo diciembre aquí estaremos presentes para que tengan los conocimientos jurídicos de avanzada, de actualidad, que sea enhorabuena. Gracias.
de Amparo, miembro numerario del Grupo de los 100 del Centro de Innovación, Desarrollo e Investigación Jurídica para Latinoamérica. Hasta aquí dejaré esta breve reseña curricular de la doctora Margarita Beatriz Luna Ramos, para quien pido en este momento un fuerte aplauso. Comenzaremos ahora rogando la participación de la doctora María Leoba Castañeda Rivas, directora de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, para presentar una breve reseña de la obra que publicó la Universidad Nacional Autónoma de México. Por favor. Muchísimas gracias, muy buenas tardes, tengan todos y todas ustedes. Para mí es un grato honor estar en esta gran ciudad de Guadalajara, Jalisco. En primer lugar, por el cariño que tengo como vecina colimense a esta entidad. Así que para mí, siempre que vengo aquí, me siento muy cerca de mi tierra, o casi podría decir que en mi tierra, lo cual siempre me halaga y es para mí un grato honor. Además, venir por una razón que es de lo más valioso, de lo más importante. Ser corresponsables del homenaje que ha emprendido la Universidad Nacional Autónoma de México en torno de la vida y obra de la Margarita, señora ministra Margarita Beatriz Luna Ramos. En términos particulares, me permitiré presentar ante todos ustedes una breve reseña curricular de la ministra, y a partir de ella organizaremos la intervención de nuestros honorables panelistas. La doctora Margarita es licenciada en Derecho, egresada de la Universidad Nacional Autónoma de México, en donde con posterioridad estudió la especialidad en Derecho Constitucional y Administrativo, la maestría y el doctorado en Derecho. En su formación académica ha cursado diversos diplomados, entre los que se encuentran la especialización judicial en el Instituto de Especialización Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, el diplomado sobre arbitraje comercial internacional impartido en la Escuela Libre de Derecho, y el curso de Derecho Norteamericano en la Universidad Iberoamericana. Ingresó al Poder Judicial Federal en la Ciudad de México, Distrito Federal, en el año de 1975. Ha ocupado todos los puestos que integran el escalafón de la carrera judicial: oficial judicial, mecanógrafa, actuaria y secretaria de juzgado de distrito, secretaria proyectista del Tribunal Colegiado, secretaria de Estudio y Cuenta de las Salas Penal y Administrativa de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en donde también fue tesorera y la primera mujer presidenta del Colegio de Secretarios de Estudio y Cuenta del máximo tribunal de nuestro país. En febrero de 1986 fue nombrada juez de distrito en materia administrativa en el Distrito Federal, cargo en el que permaneció durante casi 7 años, periodo en el cual fue ratificada decana de dichos funcionarios y la primera mujer presidenta de la tercera reunión nacional de jueces de distrito, efectuada en el año de 1992. En enero de 1993 fue designada magistrada de circuito, cargo que ocupó durante 10 años, 2 en materia laboral y 8 en materia administrativa, lapso en el cual también fue la primera mujer propuesta por los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y designada por el Congreso de la Unión como magistrada en materia electoral, para integrar la sala de segunda instancia del entonces Tribunal Federal Electoral. Es miembro de los comités de tutoría de amparo y derecho constitucional y administrativo en el doctorado de la División de Estudios de Posgrado de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México y pertenece al claustro de doctores en Derecho de la máxima casa de estudios. Fue integrante del Comité Técnico de la Escuela de Derecho de la División de Estudios Superiores del Centro Universitario México. Miembro honorario de la Academia Mexicana de Derecho Fiscal y
a este homenaje en honor de la ministra Margarita Luna Ramos. Me permitiré presentar las distinguidas personalidades que nos acompañan. Nos honra con su presencia la doctora Margarita Luna Ramos, ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Agradecemos la participación y presentamos al doctor Adrián Joaquín Miranda Camarena, director de la División de Estudios Jurídicos de la Universidad de Guadalajara. Es un honor nos acompañe la doctora María Leoba Castañeda Rivas, directora de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México. Presentamos al señor doctor Jorge Fernández Ruiz, coordinador del posgrado en Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México. Presentamos al maestro Adalberto Ortega Solís, presidente del Consejo Social de la Universidad de Guadalajara. Agradecemos su participación y presentamos al maestro Carlos Ramiro Ruiz Moreno, coordinador del posgrado en Derecho de la Universidad de Guadalajara. Sin más preámbulos, le permito ceder el uso de la voz al maestro Carlos Ramiro Ruiz Moreno, quien moderará este homenaje. Es motivo particular de orgullo para la organización del 17º Encuentro Internacional de Juristas dar la más cordial bienvenida a cada uno de los integrantes de esta mesa, así como a los invitados especiales que hoy nos honran con su presencia en ocasión de este merecido homenaje. Comenzaré platicando en términos generales acerca de lo que significa para la coordinación de posgrado en Derecho, que es la dependencia de la División de Estudios Jurídicos, antigua Facultad de Derecho de la Universidad de Guadalajara,